Dios de la eternidad, Dios de Abraham. Invocamos tu presencia en este lugar esta tarde, en este magno evento, Señor, en el cual jóvenes se juramentarán a la entrega del servicio a Dios y a la humanidad con amor genuino y sencillo. Esa tarde, Señor, estos jóvenes que han encontrado su vocación y que están dispuestos a entregarse a tu llamado sobre sus vidas, se comprometerán contigo y con la humanidad a servir, a amar, a entregarse y a sacrificarse por otros. En este noble acto, Señor, invitamos la presencia de tu Espíritu Santo, que lo que hoy se realice aquí esta tarde, Señor, sea un compromiso de por vida, un compromiso que ha de marcar no únicamente la vida de estos jóvenes y de sus familias, sino a toda la comunidad de Brooklyn, de la costa caribe, de Nicaragua e inclusive más allá de nuestras fronteras. Que este doble acto, Señor, sea para la honra y la gloria tuya por sobre todas las cosas, pero también por el bien de la humanidad. Por tanto, te pedimos, Señor, que tú bendigas a esos jóvenes, a sus familias, a todos los que nos encontramos aquí presentes, y que una vez que salgamos de ti, salgamos, Señor, renovados con tus fuerzas para continuar sirviendo y haciendo el bien a Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, compañeros y familiares. Me place ofrecer en esta tarde las palabras de bienvenida a este significativo acto de ceremonia, de imposición de cofias y juramentación. A nosotros los estudiantes de enfermería profesional, acto que reafirma nuestros compromisos como estudiantes de enfermería de la Universidad BIN, compromisos con nosotros mismos, pero sobre todo con la sociedad, puesto que nosotros seremos los encargados de servir y cuidar la integridad anímica y de salud de los pacientes. Con mucha responsabilidad y profesionalismo, poniendo siempre en práctica nuestros valores, principios éticos y morales, para celebrar esta primera etapa tan importante, especial y simbólico en nuestra vida estudiantil, hemos preparado con mucho cariño este pequeño pero significativo acto. Deseamos que todo lo que hagamos sea de su agrado. Agradecemos su presencia y apoyo. Gracias por compartir este momento con nosotros. Sean bienvenidos todos y todas. Muchas gracias. La vida, la salud, por su amor y su misericordia, porque nunca nos ha dejado solos. A nuestros padres, por el apoyo que nos brindan y por todas las decisiones que tomamos, ellos están allí siempre para apoyarnos. A nuestros maestros, porque son muy buenos educadores y también por preocuparse por cada uno de nosotros, ya que nos hacen saber que los trabajos no se hacen por deberes, sino que todo hay que hacerlo con amor y mucha dedicación. Y también agradecemos a cada una de las personas porque nos brindan consejo. Les gusta ver que triunfemos en la vida, pero que todo lo hagamos
extiende su mano y nos ayuda a salir triunfadores y seguir en el camino del bien, al lado de nuestros compañeros y seres queridos. Me gustaría terminar este agradecimiento con una frase que dice: los consejos no se discuten, se agradecen. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo voy a estar compartiendo un poema que se titula Hace falta una enfermera. En todos los hospitales hace falta una enfermera. Esta enfermera es necesaria siempre, a toda hora, en todo momento y en todos los tiempos. Pero esta enfermera que se busca aún no llega. Podrán en todos los hospitales estar saturados de este personal, pero sigue haciendo falta una enfermera. Esta enfermera que se busca es aquella que está dispuesta a no temerles y hacerle frente a todos los problemas que se presenten, a vencer los obstáculos, a ser optimista con el éxito, justa, trabajadora, constante, respetuosa y humana con sus superiores y subordinados, con ignorantes y sabios, con pobres y ricos, con viejos y niños, con sanos y enfermos. Esta enfermera es aquella que desconoce el pesimismo, hace culto de la generosidad, que comulga con la verdad, con la honradez, con la dignidad, que tiene actitud ética profesional ante los problemas médicos morales, ante servilismos e ingratitudes. Hace falta una enfermera que tenga ambición insatisfecha de saber más y más, de escalar cimas insospechadas, de descubrir horizontes ignorados, de no arredrarse ante ningún peligro. Esta enfermera tendrá en su rostro una franca sonrisa y su voz será clara y pausada, enérgica y sonora, imperiosa, tierna y acariciante. Hace falta una enfermera que tenga un deseo febril de cooperación, de compartir inquietudes, alegrías, entusiasmos y vida. Que nos comprenda, que se sienta con nosotros sin reservas, con el corazón abierto y el alma a flor de labios. Esta enfermera habrá nacido para mandar y obedecer, para dar y recibir, para crear eternamente y jamás para destruir. Gracias. El conocimiento del santisticismo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Alma misión.
De nuevo es llamada a un servicio especial, al que ha de acudir sin que nadie se dé cuenta de la angustia de su corazón. A mañana, tarde y noche, a toda hora es fiel a su labor y siempre espera hacerla bien. Cuando abandonemos para siempre nuestro uniforme y estemos bajo la justicia divina, oh Señor, danos tan solo una estrellita para llevarla como galardón en nuestra nueva vestidura, en aquella ciudad de arriba donde la enfermera jefe eres tú. Gracias.
Me atrevo a decir sin temor a equivocarme que la vocación, no la profesión, o no únicamente la profesión, sino la vocación más noble que existe, es la de enfermero. Entonces, en un acto tan noble como el que se está realizando esta tarde, quiero invitar a todas las enfermeras y enfermeros graduados, profesionales o auxiliares presentes esta tarde, por favor, ponerse en pie. Sean jubiladas, en servicio o no activas, si usted es graduada de enfermería, póngase en pie, por favor. La Biblia dice honor al que honor se merece. Quiero pedirles, por favor, público presente, un fuerte aplauso para este momento. Muchas felicidades. Es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. Es la inteligencia. Proverbios 9, versículo 10. Enfermeras cristianas trabajan con paciencia, con amor y con fe. Rezan los dos primeros versos del himno de enfermería. La vida tiene muchos caminos, algunos destinados para ser servidos y otros para servir. El divino Maestro Jesús nos enseñó que es mejor servir que ser servido. Madame Florence Nightingale, mejor conocida en la historia como la dama con la lámpara, entendió a cabalidad esta disposición y con esmero y entrega decidió servir a los demás buscando disminuir el dolor, no desde una óptica humanista secular que hay hoy en día y por el cual muchos se han engañado, sino desde una profunda espiritualidad cristiana en donde el reconocimiento del Dios Creador era una prioridad de vida y un motor estimulante para el servicio abnegado a los demás. El sabio rey Salomón nos recuerda hoy que la sabiduría no es el resultado de vanas filosofías y teorías, no es el resultado de hipótesis y experimentos humanos en su afán por deslegitimizar la existencia de un Dios personal, creador, preservador y salvador de la raza humana. Salomón también nos recuerda que la inteligencia no es el resultado de mucho estudio y mucha memorización, sino de un profundo conocimiento del Santísimo, conocimiento que se adquiere solo a través de una relación personal con su Hijo Jesucristo. Amor, amor genuino y desinteresado. Estimados estudiantes de segundo año, por favor ponerse en pie. Queridos estudiantes de enfermería, ustedes hoy harán un juramento de estilo de vida. Un estilo de vida de pureza, servicio y sacrificio. Hoy también recibirán un símbolo de amor llamado cofia, que portarán sobre sus cabezas en el cumplimiento de la titánica labor de disminuir el dolor y salvar vidas. Hoy inician una nueva etapa en sus vidas. A partir de hoy, se identificarán con la dama de la lámpara, Madame Florence Nightingale. Que su identificación no sea solamente con el uniforme en lo físico, sino
principios de amor, paciencia y fe, de entrega, servicio y sacrificio. Y cuando aparezca el príncipe de las enfermeras cristianas y enfermeros cristianos, recibirán la corona incorruptible de gloria. Que el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que no se realizaba con más frecuencia de lo que se consideraba necesario. A la copia se le consideró como un signo de identidad, extendiendo esta como el resultado de un proceso ideológico, el cual exige un elemento de diferencia para poder expresar y en él que encontramos factores bien definidos, como la pertenencia grupal o territorial. Cierto que la enfermera se distingue y tiene identidad profesional por su conocimiento, por su capacidad para desempeñarse en cualquier área de su campo y para formar parte importante del equipo del área de salud. No es la lámpara, no es la cofia ni la capa, símbolo de identidad, sino que la identidad misma, la de la propia enfermera a través de su profesionalización, constante y permanente. Muchas gracias. Será considerada la profesora de la enfermería moderna. Durante la guerra de Crimea en 1854, por las noches después de que se retiraban las damas enfermeras, hacía rondas en solitario y observaba el estado de los pacientes más enfermos. Estas rondas las hacía con su famosa lámpara, que tenía una pequeña mampara para que no extinguiera la vela que llevaba en su interior, colocada en un candelero. Manfield mortalizó a esta dama llamándola la dama de la lámpara o dama de una lámpara. En su poema de 1857, de esta manera se ha distinguido a la enfermera con el símbolo de una lámpara, teniendo un gran significado y emotivo simbolismo de la identidad profesional.
Te pedimos, Señor, esta tarde que derrames tu bendición sobre estos jóvenes, Señor, que hoy han prometido solemnemente entregarte a servir a la humanidad, entregarse a servir a su prójimo con amor genuino y desinteresado. Te pedimos, Señor, que tú seas sus fuerzas para que ellos puedan mantener en todo momento este solemne juramento que han tomado esta tarde. Y en sus momentos de debilidad, Señor, que tú seas su consuelo, que tú seas su fuerza y que tú seas el que les recuerde siempre de que con los ojos puestos en Jesucristo pueden llegar hasta el final. And now may the Lord bless you and keep you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. The Lord make his face to shine upon you always, now and forever. Amen. Familiares que son en teatro, en el cual aceptamos el compromiso de servir a la humanidad por el resto de nuestras vidas y darle la gracia a ustedes por acompañarnos en este día tan especial. Para nosotros, porque estamos logrando una meta más para alcanzar lo que ustedes. Y podemos decir que el empeño y la perseverancia son la clave del éxito. Termino con la siguiente frase. Cuando la determinación para triunfar son los hospital.